Guillermo Almada. Sin tiempo de descanso. A menos de una semana de ser cortado de las filas de Santos, el charrúa, Guillermo Almada, fue anunciado como el nuevo timonel de Pachuca. A través de redes sociales, los tuzos colgaron un emotivo mensaje en el que dan la bienvenida al estratega. Con valores, empatía e inclusión. Bienvenido al Pachuca. Bienvenido, Guillermo Almada, cita el video. Era la primera opción. David Medrano, colaborador de Record, previamente informó que Almada era la primera opción de los tuzos para que ocupara el puesto de entrenador de cara al Clausura 2022. Pedro Pedraza. A falta de que el club lo haga oficial, Guillermo Almada ya cuenta con su primera incorporación para el torneo Grita México Clausura 2022, con el juvenil mediocampista Pedro Pedraza, proveniente de Mineros de Zacatecas. La directiva tuza habría aprovechado la buena relación que dejó con el conjunto zacatecano para sumar al juvenil a sus filas para este semestre. Con destacadas actuaciones en los últimos tres campeonatos, Pedraza fue considerado una de las revelaciones de la Liga de Expansión, sumando 11 encuentros en el pasado Grita México Apertura 2021. Pedraza ya entrena en la Universidad del Fútbol, donde busca llenarle el ojo al técnico uruguayo, quien justamente busca sangre nueva para el mediocampo, tras la inminente salida de Jorge Hernández. Jason Pérez. Luego de que sonara su nombre con fuerza el pasado fin de semana, ayer la directiva del Pachuca, a través de redes sociales, oficializó la incorporación a sus filas del defensa colombiano Jason Pérez, de cara al Grita México Clausura 2022. Fue mediante un emotivo video, en el que también presentaron la historia de una niña de 12 años llamada Lupita. Su madre contó la historia de los problemas que tiene Lupita, quien también es fiel seguidora de Pachuca. Lupita necesita de una costosa cirugía, pues nació con una cardiopatía y hace algunos meses estuvo muy grave en el hospital. A pesar de todo, ella desea ser futbolista profesional. Luego de contar su historia, el cafetalero apareció y dedicó unas palabras a Lupita y también a la afición como nuevo jugador de los tuzos. Hola Lupita, muy pronto estaremos juntos para conocerte y apoyarte. Que juntos nuestros corazones latan por la misma pasión, dijo el jugador en el video. El colombiano ya se encuentra en la Bella Airosa desde el fin de semana pasado y llega para competir por un lugar en la zona baja con Oscar Murillo, Gustavo Cabral, Miguel Herrera Kiwa y Miguel Tapias. Jesús Trindade. Pachuca hace oficial la incorporación de Jesús Trindade como nuevo refuerzo de cara al torneo Clausura 2022 de la Liga MX. El conjunto de los tuzos hizo el anuncio oficial a través de su cuenta de Twitter con un emotivo video. Un poco de blanco por aquí, un poco de azul por allá, y pinta tu pasión por Pachuca. Se lee en la publicación. Jesús Trindade se desempeña como mediocampista y llega proveniente del Peñarol de Uruguay, equipo en el que disputó un total de 121 partidos y anotó 5 goles. Fernando Navarro. Ya con las últimas horas del 2021 encima, el club Pachuca aprovechó para presentar a Fernando Navarro como el último deseo del cuadro hidalguense, de cara al torneo Grita México Clausura 2022. Como ha sucedido en las últimas presentaciones, la institución realizó una dinámica en redes, en la que futbolistas y aficionados compartieron cuáles serán sus metas para el próximo año, dando pie a la oficialización del experimentado lateral derecho. Yo deseo un compañero con garra, que nos entregue su mejor fútbol, adelantó Luis Chávez en la producción. Enseguida, apareció el nuevo refuerzo, quien externó su felicidad por esta segunda etapa en la Bella Airosa luego de que en el Clausura 2013 apenas jugó 2 encuentros de Liga MX, y sumó 161 minutos. Deseo ya vestir los colores de Pachuca, estoy listo para este nuevo comienzo. Soy Fernando Navarro, mencionó. El capitán Oscar Ustari fue el encargado de recibirlo con el jersey con el número 19, que usará a partir del próximo semestre. Navarrito, sabemos de tu calidad, compromiso y entrega. Bienvenido, acá está tu playera, remató el portero argentino. Santiago Mosquera. El Pachuca comenzó su pretemporada rumbo al Grita México Apertura 2021 ya con una primera baja. El colombiano Santiago Mosquera, quien pasó sin pena ni gloria en la capital hidalguense. El sudamericano llegó justo hace un año a la institución, proveniente del FC Dallas, de la MLS. Sin embargo, jamás logró consolidarse en los 18 encuentros donde vio acción a lo largo de este 2021, siendo titular apenas en 3. Mosquera únicamente estuvo en el terreno de juego en 554 minutos a lo largo del año, sin concretar alguna opción de gol.
El extremo cafetalero ya busca equipo y todo apuntaría a que volvería a su país, donde ya jugó dos temporadas con el Millonarios. Jorge Burrito Hernández. Uno de los baluartes y referentes de los tuzos del Pachuca, Jorge Daniel Hernández, el Burrito, se despidió de la afición tuza con un sentido mensaje, luego de darse a conocer en días pasados su salida del club blanquiazul, para reforzar las filas de los gallos blancos del Querétaro. Con casi una década en el medio campo de los tuzos, el Burrito Hernández, quien llegará en el Apertura 2012 al club portando el dorsal 16 en su remera, dice no un adiós, sino un hasta luego. En medio de un agradecimiento generalizado a quien hasta el momento había sido el capitán de los tuzos y un incansable guerrero al que rara vez la afición le reprochó no sudar la camiseta los 90 minutos. Fue difícil hallar un jugador después de la salida de Jaime Correa hace varios años, sitio que se intentó llenar con el ecuatoriano Segundo Castillo y otros jugadores, hasta que Jorge Daniel Hernández fue llamado de los Jaguares para reforzar a los tuzos. En su emotivo mensaje de despedida, el Burrito menciona: Jorge Daniel Hernández, número 16, refuerzo del Pachuca. Casi 10 años y ha llegado el día. Más de 300 partidos jugados con el club, que me ha dado mucho más de lo que imaginé. Hoy es el día en el que quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por el apoyo mostrado desde el día 1 que llegué a Pachuca, en especial al profe Andrés Fassi, por toda la confianza depositada en mí, y sobre todo a la familia Martínez en general, por todo su apoyo y cariño a lo largo de todo este tiempo. Presi Jesús Martínez, doctora Gaby, que su legado y valores sean siempre eternos. También quiero agradecer al Presi Armando Martínez y a Martín Peláez, y al igual a todos mis compañeros que han compartido entrenamientos y partidos desde aquel Apertura 2012, a los utileros, cocineros, jardineros, gentes de oficina, doctores, entrenadores, pero muy en especial a ustedes, mi querida afición. Han sido casi 10 años de alegría, tristezas, de logros, victorias inolvidables como aquel minuto 92-43, aquella Conca Champions o aquel tercer lugar en un Mundial de Clubes. Podría durar una eternidad agradeciendo cada momento, cada alegría, que sin duda no hubiera sido posible sin todo el apoyo que mi familia me ha brindado desde que inicié mi carrera. A mi madre, por siempre estar a mi lado y siempre apoyarme. A mis tías, tíos, primos. También a una familia que he creado junto a mi esposa. A mi hijo Daniel y a mi hija Mila, que han sido un pilar muy importante en todo este tiempo de mi carrera. Afición, no quería irme de Pachuca sin despedirme y sin agradecerles cada segundo de aliento, de apoyo y de amor a estos colores. Y que quede claro que esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Gracias por tanto, Tuzo. Con cariño de su amigo Jorge el Burrito Hernández. El Burrito es uno de los jugadores emblemáticos que ahora deja los Tuzos, en una nueva etapa en que el club va a necesitar nuevos referentes, pues Jorge Daniel Hernández se caracterizó por defender con garra y coraje los colores Tuzos, lo que le valió llamados a la selección. Se va un emblema del equipo, la afición exige que se le haga una despedida como se merece, aunque también queda la preocupación de que Pachuca se queda sin un jugador referente que pueda guiar con empuje y espíritu como lo tiene el Burrito al club blanquiazul. De esos jugadores que la afición va a extrañar por su carisma y garra, no solo en la cancha del Estadio Hidalgo, sino en la grada de la Arena Afición, pues el futbolista también se daba sus vueltas al pancracio en Pachuca. Sin duda, tendrá éxito con los gallos del Querétaro. Antonio Figueroa. Al igual que el Burrito. Antonio Tony Figueroa se despide de la cuna del fútbol con casi 100 partidos disputados, formado en la cantera de Monarcas y que pasará a formar parte de los Tuzos en el año 2017, y se espera que con sus 22 años, pueda ser capaz de demostrar su talento en el Corregidora. Tanto el Burrito como Tony estarán a préstamo por un año con los gallos blancos del Querétaro. Ismael Sosa. El Chuco dejará el fútbol mexicano tras una larga trayectoria en la Liga MX. Los Tuzos del Pachuca anunciaron el adiós del mediocampista, que en vez de cambiar de equipo en México, será transferido al Everton de Viña del Mar en Chile, para continuar su carrera a los 34 años. Sosa había soñado para reforzar a Pumas desde hace algunos días, pero finalmente su regreso al cuadro felino no podrá concretarse y en cambio dejará la Liga MX para llegar al fútbol chileno.